¿Qué tiene de común estos tres sonidos? El primero es una botella de plástico con agua adentro. El segundo es el océano, el mar, el choque de las olas, el sonido de las aves de mar volando alrededor. Y el tercero es el sonido de un bote pesquero dirigiéndose a la travesía para pescar. Te preguntarás qué tiene en común estos tres. El primero, la botella, obviamente, ¿cuántas botellas de plástico o plástico en general termina en el océano? Muchas. Además de eso, ¿cuántas redes de pesca terminan en el mar por efecto de la contaminación causada por los pescadores o por estos botes que se van a la travesía mar adentro a pescar? El episodio de hoy para Activist Planet es la polución plástica. Bienvenidos al podcast de Activist Planet, un portal enfocado en crear conciencia en la protección del medio ambiente, en la lucha contra los efectos del cambio climático, derechos de los animales, derechos humanos, sustentabilidad y mucho más. Y para este episodio, mi invitada es María Esther Briz desde Ecuador. A la cual le doy la bienvenida. María Esther es una especialista en este tema de la polución plástica y la polución plástica marina, obviamente. Además, se expuso y seguramente va a compartir con nosotros sus experiencias, tanto en la vida profesional en lo que se dedica, y obviamente las experiencias de haber sido una advocate y, a, y es una advocate en contra de este, uh, vamos a decir, estas tragedias ambientales que suceden por efecto de la contaminación plástica. María Esther, ¿cómo estás? Te saludo desde Boston. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por la, por la invitación. Muy bien, desde aquí. ¿Qué tal tú? Bien, muchas gracias. Te agradezco infinitamente tu tiempo. Voy a comenzar preguntándote que compartas con nuestros oyentes cuál es tu experiencia, cuál es tu background profesional, María Esther. Yo soy bióloga de profesión, o sea, mi carrera, mi carrera original, digamos, es biología y luego me especialicé en sistemas de gestión ambiental y bueno entre una entre una cosa y otra aunque mi vida profesional la empecé haciendo estudios de animales marinos la vida me fue llevando más bien por el tema residuos terminando en residuos eh, marinos entonces cambié un poco la, la visión desde de animales por residuos y plásticos que bueno ahora mismo todos sabemos que es un problema urgente María Esther qué opinas ¿Te merecen estos sonidos, el que, el que acabo de, de mostrarle a los oyentes? Están totalmente relacionados, ¿verdad? Con la polución plástica. Sí, están totalmente relacionados algo, y, y la opinión que me merecen también es, es un poco de sentimientos encontrados, porque el sonido del mar, por ejemplo, es algo que amo profundamente y que cada vez que puedo regreso al mar, sin embargo, la, el sonido de la polución, o sea, de la botella, es pues algo que considero completamente innecesario y, eh, com y prescindible. Ya, yeah, es, es algo que, con, eh, que vimos día a día. Comencemos esta, esta conversación, María Esther. Vamos a, a entrar eh, de manera general. ¿Tú cómo definirías polución plástica? La polución por plásticos lo definiría como el daño ocasionado al ambiente y a la salud humana por el plástico, pero no solo cuando es un residuo, sino a lo largo de todo su ciclo de vida. Lo, lo que comúnmente se piensa al hablar de polución plástica es eh, las playas, océanos, y de hecho esa es la forma en la que comenzamos... Eh, en Mingas por el Mar, que es la, que es la organización de la cual soy eh, voluntaria y directora de proyectos, y también es la forma en la que yo comencé a relacionarme con este mundo, digamos, los residuos, pero en realidad la polución por plástico va mucho más allá. El plástico deja pues, una huella de contaminación a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas, fabricación, transporte, uso y claramente cuando es un residuo. Yo tengo acá un portal del Reino Unido que muestra que, por ejemplo, en los Estados Unidos aquí contribuimos con 38 millones de toneladas de plástico cada año. Es impresionante. Enfoquémonos un poco en el tema de, obviamente, de por qué termina en los océanos y qué, qué causa, qué daño le causa a este. Yo estuve viendo la vez pasada un interesante, seguramente tú lo has visto también, de unos alcatrazes. En una isla en Midway, una isla en el, en el Pacífico, solitaria, un atolón, y el veterinario o el biólogo estaba haciendo una disección del, del alcatraz, y el pobre animal tenía todo lleno de, el estómago de plástico. Entonces, ¿por qué la, la, la gente se pregunta por qué terminan los océanos, ¿Es, es culpa de las personas, o qué, cuál sería tu opinión. Mira, la mayoría del plástico, tanto no solamente residuos, sino tanto residuos como materia prima que se filtra a ambientes naturales, en la mayoría terminan en los océanos porque casi todos los cuerpos, obviamente no los lagos, pero de ahí casi todos los cuerpos de agua naturales, como ríos y los drenajes urbanos, terminan en el océano. O sea, el océano empieza también en cada alcantarilla. Entonces, cualquier, cualquier envoltorio de plástico que se tire en una calle finalmente termina en el océano. Incluso si se genera en, en, en lugares muy alejados de la costa, porque el, los ríos son como las venas ¿no? de un cuerpo que llevan todo el agua y que termina en, en el océano. Se calcula que cerca del 80% de los plásticos que llega a los mares tiene como origen las poblaciones y centros urbanos. Solamente un 20% del total de la basura que se encuentra en las playas y mares es de, o sea, son redes fantasmas y tienen origen pesca. Entonces el aporte que hacemos desde las zonas urbanas hacia la contaminación marina es enorme. Increíble. Tú sabes que yo he estado, hice voluntariado en una, una non-profit acá en Boston y fuimos al, al Misty River uh -huh. y era pequeñita la el, la, la orilla, inclusive Éramos solamente 20 personas limpiando la orilla. Encontramos llantas, los vasos de descartables de Starbucks, de Dunkin' Donuts, todo eso, botellas de plástico en cantidades, las botellitas de licor chiquitas, preservativos, toallas higiénicas y estamos hablando solamente era menos de una cuadra, increíble, Yo, éramos 20 personas, no me puedo imaginar la cantidad que, que puede haber más allá. Ahora, de, hablando de cantidad, ¿de cuánta cantidad de este material estamos hablando que está contaminando el planeta, María Esther, según tu experiencia o, o la investigación que tú has hecho? Mira, la cantidad de basura que se encuentra en las playas, que se puede encontrar en las playas, por ejemplo depende mucho de, de o sea tiene varios factores que tan cerca estás de un río, cómo funcionan las corrientes, pero a nivel global se calcula que se están ingresando eh, al mar 80 millones de toneladas de plástico cada año. Entonces es enorme, es enorme y, y la solución no está en limpiar. O sea, de hecho, de hecho aunque, aunque Mingas por el mar eh, hace limpiezas de playa, nosotros en realidad realizamos las limpiezas de playa como una herramienta de educación ambiental para poder poner a la gente en contacto con la problemática, como esta experiencia que tú tuviste, que te sorprendió que en tan poco, en tan corto espacio haya tantos residuos. Pero en realidad lo que nosotros queremos promover con las limpiezas de playa son los cambios de hábito. O sea, que eso no se genere en, en, en primer lugar. Entonces tuviste vasos de plástico en, y por ahí tienes ya la inquietud de decir, ok, voy a dejar de consumir esto porque ese vaso podría ser mío. Claro, era algo que me llamó la atención y dije: ¿cómo puede ser ta, en tan chiquito espacio la cantidad que juntamos? Era impresionante. Ahora, no solamente existe el plástico per se, que nosotros conocemos y vemos esa, esos videos donde las olas del mar llevan flotando obviamente todas las botellas de plástico y más. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención que es el microplástico y el daño potencial que este presenta. Inclusive lo han encontrado en, por ejemplo, pescado para consumo humano, han encontrado residuos de microplástico. Entonces entonces, ¿cuál, ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Microplásticos, los microplásticos son pequeños pedazos de plástico que pueden ser tanto de origen primario, es decir, que ya fueron hechos así, por ejemplo, pellets. Los pellets es digamos, como la materia prima de los objetos plásticos, ¿no? El, el petróleo va a una, fa, una planta petroquímica, en la petroquímica se le agregan eh, aditivos tal y se forman los plásticos, ¿cierto? Y, el, y esta primera, digamos, como la célula del plástico, son unas pequeñas bolitas que se llaman pellets, ¿cierto? Entonces, estos pellets... Es un microplástico también porque es de eh, tamaño, pero no es un, micro, pero es un microplástico primario, igual que las pequeñas esferas de plástico que se encuentran, por ejemplo, en los productos de belleza que son exfoliantes y demás. Entonces tienes estos microplásticos primarios y luego tienes los microplásticos secundarios que son, se producen por la fragmentación de pedazos de objetos más grandes, ¿sí? Entonces la entrada de microplásticos al, al, al mar o al, o al ambiente es por estas dos fuentes y el problema es que una vez que tienes estos plásticos pequeños es casi imposible de, de sacarlos de la naturaleza y, al, y, por la, y por el tamaño que tienen entran de manera muy sencilla a la cadena alimentaria, a la red trófica, porque es mucho más fácil que los peces los ingieran y que se vayan acumulando de un animal a otro en la cadena trófica, con todos los problemas también que esto, que esto supone, porque los plásticos liberan químicos. Entonces, tener químicos adentro de, del cuerpo es digamos, es algo que tiene distintas consecuencias, ¿no? Claro, obviamente, claro, es, es este, bastante dañino. Y no solamente esto de la, de la polución plástica, ese efecto, ok, está contaminando per se, ¿no? Sino tiene, obviamente, afectan la salud del animal, la salud de nosotros, los seres humanos, comida, como hace un momento estábamos hablando, y las industrias, turismo, etcétera La gente ya no va a querer a, a ir a visitar tal o cual sitio porque está sumamente contaminado. Antes de entrar a la, a la pregunta acerca de Mingas del Mar, yo te quiero hacer una pregunta, María Esther. Esto tiene que, que ver con tema educacional, tema de políticas de gobierno, temas de, de crear conciencia. ¿Qué es lo que causan o decirle al, al pescador no hagas esto porque va a causar esto o viceversa? Por ejemplo, acá a la vuelta tengo un lago y la pasada me estaba, estaba caminando y encontré eh, pelotas de tenis porque les tiran a los perros para que el perro salte en el lago y se olvidan de recoger la, 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 la pelota de tenis, entre otras otras cosas. Entonces, ¿qué, ¿cuál sería tu pensamiento acerca de esto? Mira, yo creo que el, eh, la, el tema de polución por plásticos es tan amplio que también cada cosa tiene su acercamiento, o sea, su, su enfoque, digamos. Obviamente hay que es, es vital trabajar en la parte de educación, no solamente educación del de, de ciudadano, y con educación del ciudadano, no me refiero a bote la basura en su lugar, porque hay muchísimos lugares en el mundo donde no hay sistemas adecuados de gestión de residuos. Es correcto. Incluso en los lugares en los que hay sistemas adecuados de gestión de residuos y separación selectiva, no significa que el reciclaje sea efectivo. Mucha, hay, hay, muchas veces los residuos eh, separados no van a reciclaje, sino que son exportados a otros países. Donde no tienen estos sistemas de para para gestionar este residuo. Entonces, definitivamente la educación pasa por también cambiar hábitos, por la prevención. Es súper importante, como tú mencionas, hacer educación a, a pescadores, que es un programa de hecho en el que Mingas por el Mar estamos eh, trabajando, justo estamos iniciando un proyecto bastante interesante con eficiencia, o sea,. Eh, Tecnificar un poco el manejo de artes de pesca y aparte qué hacer con, esta, con estos artes de pesca de descarte que normalmente no son reciclados. Eso tiene que ver, pero también es súper importante impulsar políticas públicas, porque si un, una ciudad, un municipio o un país, por ejemplo, no tiene la capacidad de... Gestionar poliestireno expandido, por ejemplo, que es el espumafón, entonces eso no debería de venderse para productos que no son esenciales, ¿no? Porque si tú dices, no, es un producto esencial y lo necesito para un tema a lo mejor de construcción, bien, y porque aparte su vida útil va a ser muy larga, pero para un vaso de café y luego no poder hacer que lo usas cinco minutos y luego no puedes hacer nada con esto, entonces no debería de venderse ese material para ese uso porque aparte en mi país no tengo la capacidad de gestionarlo. Y allí viene el tema regulatorio. Exacto. Hablando de, de temas regulatorios, por ejemplo, acá en, en Massachusetts se ha prohibido, en la ciudad de Boston, se ha prohibido el expender con bolsa de plástico. Tiene que ser bol, bolsa de papel. Es eh, mandatorio. Tú no puedes ya tener bolsas de plástico. Y se está fomentando mucho el, si quieres ir al Starbucks o al Dunkin' Donuts, ir con tu propio contenedor para que te lo rellenen ahí en lugar de darte un nuevo vaso. Marister, coméntanos acerca de Mingas del Mar, justo que estamos hablando acerca del regular a los al, al tema de la pesca artesanal o a la pesca semi-industrial o las lanchas que van a, en busca de peces. Eh, ¿En qué proyecto están trabajando act actualmente? Coméntame acerca de este que me acabas de mencionar, para que los oyentes entiendan cuál es el, el foco. Mingas, bueno, Mingas por el Mar en realidad es empezó, empezamos. O sea, ahorita somos un ejército. <laughs> Mingas por el Mar empezó en 2016 como un movimiento de la sociedad civil. Al principio eran dos personas: Isabel Romero, que es ecuatoriana, y su esposo Michael Warwick, que es australiano. Bueno, ellos estaban viajando por el mundo en un velero y hacían limpiezas de playa. Eh, después de surfear y cuando, hicieron, y cuando vinieron a Ecuador, empezaron a hacer este programa de ir a diferentes playas hacer limpiezas y presentar un documental. Con este como tour de mingas, minga, por cierto, es una palabra quichua que significa trabajo, común, eh, trabajo comunitario para el bien común. Entonces, es eh, la palabra minga es algo que se usa muchísimo en Ecuador. Y cuando, por ejemplo, un barrio se une para arreglar un parque o para hacer una limpieza, entonces nosotros hacemos mingas de limpiezas de playa y queríamos que la comunidad colabore también, y a raíz de esto empezamos a recibir un montón de denuncias por redes sociales, miren, en mi playa pasa esto, acá pasa lo demás acá, y para unas personas, para y luego se unieron dos personas más como a, a dirigir esto, eh, Cecilia eh, Cecilia Torres, que es la actual directora ejecutiva, y su esposo Ricardo, pero era imposible para pocas, un grupo reducido en Guayaquil llegar a todos lados en Ecuador, entonces se creó este programa de líderes y la idea es que los líderes comunitarios puedan formar su propio grupo de Mingas, en su comun, de Mingas por el mar en su comunidad y que ellos puedan tener primero un calendario constante de limpiezas de playa y luego vinculaciones con la comunidad. Porque al estar allí, ellos están en contacto con el club de fútbol, por ejemplo, que va un día a hacer playas, con las escuelas locales, con las universidades, con el municipio, con los alcaldes. Entonces ya se forma una estructura diferente. Y en Mingas hacemos toma de datos de lo que recogemos en las playas, con lo cual hay una buena base de datos de los residuos y eso se usa, o sea, tomados con una metodología estandarizada. Entonces eso lo usamos también para decir: ok, en esta playa, el problema, en esta localidad, el problema es este. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Porque no es lo mismo una playa de uso turístico, los residuos que vas a encontrar ahí, que una playa que está cerca de una comunidad pesquera. Encuentras otros tipos de residuos. Entonces, este es nuestro problema local, ¿cómo lo solucionamos? Claro, interesante, porque la Mira, qué interesante como el papel que juega, que juega la data. Quisieras compartir alguna experiencia personal, quizá como buzo que encontraste mientras estabas eh, buceando o de repente no encontraste algo de, que esté ligado con este, con este tema. Sí, sí, pero voy a compartir una, exper una experiencia buena. Yo soy buzo desde hace eh, 20 yeah. algo años <laughs> y de hecho hay un sitio aquí en Ecuador al que yo voy a bucear con bastante regularidad uh -huh. y cuando yo empecé a buscar... A bucear, ese era un sitio que estaba, o sea, la actividad alrededor era eminentemente pesquera. Uh -huh. Sin embargo, a lo largo de estos años, y claro, yo vi también un poco cómo se deterioraba el sitio, es un bajo de roca, cada vez habían más redes, habían más peces, anteriormente había langosta, dejó de haber langosta, había una pesca in, un poco indiscriminada y habían muchísimos residuos o sea, de, de, de pesca también. Sin embargo, hace algunos años ese lugar se declaró, se declaró un área protegida, y muchísimos de los pescadores que tenían ahí eh, actividad pesquera cambiaron su actividad a turismo. Ah, mira. Entonces, fue, muchos de ellos se han preparado para ya atender abusos, han adecuado sus botes y dan servicio, digamos de buceo y aparte de turismo porque en esta zona también en la época de migración de ballenas hay ballenas jorobadas, oh, entonces han cambiado su actividad de la pesca, el turismo, y yo he podido ver con mis propios ojos cómo el lugar se ha recuperado. Interesante. Se hicieron, lo hicieron más, más sustentable. Exacto. El, el, y cam, cambiaron de giro. Qué, qué interesante, qué interesante, de verdad. Es, esas son las, a veces oportunidades que se presentan para poder, no resolver, pero de repente orientar por otro lado la economía local de, de, de las diferentes comunidades o puertos, o etcétera, o ciudades. Marister, te, ¿te gustaría agregar algo más a esta conversación basado en, el, en lo que hemos ¿Hasta ahora conversado? Me gustaría comentarle a la gente eh, lo que hablamos al principio, que la polución por plásticos es, es como bien amplia y que nos afecta a todos a diferentes niveles y que por lo tanto todos tenemos el poder de hacer algo al respecto, ya sea dejar de consumir plásticos no esenciales como habíamos conversado colaborar con alguna organización como que trabaje en estos temas, como lo estás haciendo tú, exigir también a nuestros políticos que velen por nuestra salud, porque finalmente los plásticos tienen un montón de, produ de productos tóxicos, de aditivos tóxicos que forman parte de ellos, entonces es saludable que nos vendan toda la comida en productos plásticos y eso es algo que nosotros tenemos que, digamos, exigir a nuestros, a nuestros políticos. Yo animo a la gente a... Investigar un poco más del tema, leer un poco más, conversar de esto con sus amigos y familiares, informarnos más y, y tomar acción. No tienen que ser grandes acciones, pero con un cambio de hábito que uno tenga, eso es importante. No, claro que sí. Los grandes cambios comienzan con pequeños pasos, pequeños cambios de actitud, de hábitos, como tú lo acabas de mencionar. Marister, ¿dónde pueden contactar contigo para más información? Yo te encontré porque estuve haciendo investigación para este episodio, pero en lugar de hablar yo mismo acerca de este episodio, porque no soy especialista en el tema, es por eso que contacté contigo. Y yo creo que este tipo de contenido y otros más ayudarán a crear conciencia. Eso es lo que, lo que hay que crear en, en Latinoamérica, en nuestros países. Mari, ¿dónde pueden contactar contigo? Pueden contactar conmigo, bueno, con la Fundación Mingas por el Mar, en la página www.mingasporelmar.org. Pueden contactar conmigo directamente también a través de LinkedIn, María Esther Briz. Encantada, encantada de conversar de, de conversar con, pues, con quien necesite acerca de estos temas y, a, y colaborar en lo, en lo que sea necesario. Claro que sí, estoy seguro toda esta información estará en, en el episodio Marester, yo te quería agradecer por tu tiempo Muchísimas gracias a ti por la invitación No, gracias. Soy Juan Carlos Giraldo saludándolos desde la ciudad de Boston no se olviden de seguirnos en Spotify Apple Podcast y Amazon Music Esto es Activist Planet Bienvenidos al podcast de Activist Planet, un portal enfocado en crear conciencia en la protección del medio ambiente, en la lucha contra los efectos del cambio climático, derechos de los animales, derechos humanos, sustentabilidad y mucho más.